amigos y amigas de YouTube, estamos con Napoleón 777. Bueno, amigos, ahorita a mí ando un poco mal de la garganta. He andado en bastantes fincas haciendo aplicaciones de prefloración, amigos. Ayer andábamos en la finca de Don Marco Tulio. Fuimos a la finca de Don Marco Tulio. Es una belleza, amigos. Don Marco Tulio ha seguido todas las indicaciones de Napoleón 777 y esos son los resultados, amigos. Yo hablo con resultados. Hay productores, amigos, quizás la mayoría, quizás un 70%, un 60%, que quieren tener fincas cafetaleras, pero no quieren invertir. Y ese es el problema, amigos. Son un poco tacaños, literalmente. A veces me hablan a mí de los afamados injertos y yo les digo el precio real, porque son dos líneas, el robusta y la variedad que tú vas a poner, que es la parte aérea. Y me dicen, no, que esto sale muy caro, que no sé. Miren, amigos, lo bueno se paga, pero estos son los resultados. Ustedes vieron los injertos que tienen Don Marco Tulio, vean los injertos que yo tengo, amigos. Ese es el futuro para la caficultura. Don Marco Tulio ha seguido las indicaciones de Nápoles 777. Ha aplicado zinc, boro, algas marinas, aminoácidos. Prefloración, amigos. Nosotros ahorita lo estamos aplicando. A los 20 días vamos a hacer otra aplicación que solo va a llevar calcio. Esos elementos la planta te los va a pedir, amigos. Te los pide para que la planta sea bien fortalecida. Hay productores, porque yo leo todos los comentarios, que me dicen de que ellos no van a hacer ninguna aplicación de prefloración, porque en los análisis de hojas dicen de que todo les sale bien. Eso es relativo, amigos. Eso es relativo, porque ahorita la planta está en un proceso de reposo, amigos. De reposo. Está como invernando, está, o sea, esta es un proceso, amigos, de reposo. Pero cuando la planta sienta la primera lluvia, se van a comenzar a activar todos los tejidos de crecimiento. Todos los tejidos de crecimiento. Entonces, allí la planta necesita esos nutrientes. Boro, zinc, potasio, nitrógeno, etc. Porque se van a activar. Entonces, tú tienes que hacer una aplicación de foliar, porque recuerden que la primera lluvia que Dios nos va a regalar viene con una gran cantidad de nitrógeno y una gran cantidad de magnetismo, amigos. Recuerden eso. Los suelos manejamos las cargas positivas, cargas negativas, cationes y aniones. Y entonces la primera lluvia, amigos, esa lluvia viene con una gran cantidad de minerales y viene con una gran cantidad de nitrógeno. Entonces, y si tú aplicas boro, zinc, aminoácidos, algas marinas, la planta lo va a sentir y va a comenzar a activarse, amigos. Cuando le digo activarse, todos los tejidos de crecimiento se van a comenzar a activar. Pero si tú te conformaste que tú tienes zinc, que tienes boro en el análisis de hoja, y de repente comienzas a tener problemas, es porque las reservas no estaban en óptimas condiciones, amigos. Por eso hay que tener cuidado, amigos. Por eso yo les digo, hay que tener cuidado. Porque yo me he topado con personas que me dicen, en el análisis de suelos me sale esto. Y solo hacen una aplicación de fertilizante. Pero como solo era un análisis de suelo, no vieron que los suelos cambian. Y de repente tienen ya problemas. Tienen problemas de purga, tienen problemas que el grano se les quedó pequeño, tienen problemas que la pulpa del grano les quedó pegada. De ahí comienzan con grano vano, amigos. Ustedes vieron el grano de Don Marco Tulio, hermoso el grano, amigos. Así también nosotros sacamos un buen grano. Y eso es muy importante, amigos. Bueno, amigos, ustedes han visto la finca de Don Marco Tulio, han visto la finca de La Esperanza. Estos son los resultados. El problema será, amigos, que a veces los productores quieren tener buenas fincas cafetaleras, pero ellos no quieren invertir. Aquí en mi país los llamamos
chuchos. Son unos grandes chuchos, amigos, que no les gusta invertir, pero si quieren sacar grandes cantidades de café y tener una buena empresa cafetalera, pero no les gusta invertir. Y yo me he topado, amigos, con una gran cantidad de productores que me dice: yo quiero tener así su finca, yo quiero así lo que usted hace en su finca. Pero miren, amigos, para eso nosotros invertimos, para eso, para tener estas plantas así como ustedes las miran. El problema es de que a veces hay productores que les regalan el café, pero eso que se lo regalen no va seguro, amigos. Un injerto va 100% seguro, la siembra, el sustrato. Nosotros incluso ponemos una gran cantidad de microorganismos para ayudarle al sistema radicular. Y estos son los resultados, amigos. Estos son los resultados. Pero como a mí me da risa, amigos, porque hay personas que se ponen bien, se entusiasman, que voy a hacer mi finca, que yo la quiero mi finca. Pero cuando comenzamos a trabajar y ellos hacen números, no, que esto sale caro, que esto no. Y lo peor, sale caro porque ellos son muy impacientes. Fíjense bien, tienen 8 o 5 manzanas y ellos las quieren hacer todas de un solo, por lógico. Eso lleva un costo, lleva un costo. Y entonces eso es lo que ellos no entienden, que lleva un costo. Yo les digo: vayamos tranquilos y hagamos bien las cosas, porque si uno comienza a hacer bien las cosas, termina bien. Les digo yo: comencemos por media manzana. O si usted tiene la capacidad, hagamos una manzana bien hecho, bien hecho. Pongamos el injerto y no se va a arrepentir. Yo ese doy el ejemplo, incluso a todos los que yo asesoro por WhatsApp, yo les he dicho eso: vámonos, no es que seamos lentos, no, hagamos bien las cosas. Si uno hace bien las cosas, va a terminar bien. Pero si uno comienza de chambón, termina todo mal, amigos, todo mal. Por ejemplo, aquí ya va a venir la primera lluvia. Por eso nosotros estamos haciendo aplicaciones de prefloración para ayudarle a la planta, amigos. Vean cómo está esta planta. Miren. Aquí le quitamos el crecimiento a un hijo. Créame que sí me siento un poco mal, amigo, pero estoy haciendo este video porque este video es muy importante para la familia cafetalera, amigo. Créame que es muy importante. Yo quiero que también vean ustedes este video que ya está subiendo, el que fuimos a hacer ayer en la finca de don Marco Tulio, para que ustedes vean y se motiven, amigos. Pero hagamos bien las cosas, hagamos bien las cosas, no hay que ser chambones. Amigos, me siento un poco mal de la garganta, pero quizás ya vamos a ir dejando el video por aquí, amigos. Es un video corto, pero es un video informativo para las familias cafetaleras que hagan aplicaciones de prefloración, amigos, porque después van a tener problemas, y créanme que van a ser serios problemas. Por eso lo estoy aclarando, amigos.
hagan aplicaciones en prefloración. Microelementos, boro, microelementos, sí. Si vas a aplicar calcio, aplica calcio. Puedes aplicarlo por una enmienda. Puedes aplicar nitrabor o lo puedes aplicar por vía foliar. No hay ningún problema. Amigos, también, ya prácticamente solo me van quedando dos personas por mandarle su semilla certificada, gracias a Dios, porque sí me ha tocado pesado. A don José, al nomás terminar el video y terminar esta aplicación de perfloración, le mando una variedad que es muy buena, que se llama Catucaí 24137. Esa es la línea. También hay otro Catucaí, que es el 785. Pero créame de que yo he visto que es mejor el 24137. Catucaí, buenísimo. Son variedades brasileñas, amigos. Las estamos aquí probando, porque nosotros tenemos que meternos a vender café de calidad, que nos den buen rendimiento. Solo que nosotros a estas variedades pues los estamos injertando. Injertando para no tener ningún problema más adelante. Así como este Ana Café, que está aquí, que es un gran injerto. Mírenme, es que tengo yo unas plantas que quizás unos 3 metros mide el jodido. Y hay personas que me van a decir, ¿y cómo lo vas a recolectar? Fácil, con la derribadora de café. Así de sencillo, amigos. Si uno no hay que complicarse la vida. Las personas que se complican la vida es porque ellos quieren, amigos. No, hay tecnología. Con una derribadora de café, lo botas y estuvo. Y abajo están las lonas. No hay ningún problema. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal, dale un gran like, comparte el video con toda la familia cafetalera. También le quiero mandar este mensaje a don Ángel. Él es un suscriptor de México. Cuando don Ángel, si usted mira el video, dígame cuando usted haya terminado su recolección para poderle mandar su semilla y usted esté pendiente. Porque a don Ángel yo le mandé una semilla, pero fíjense, amigos, que hubo un problema. No voy a decir qué pasó, pero sí hubo un problema. Y entonces, que me diga don Ángel que ya esté preparado para yo podérsela mandar. Yo estoy siempre en contacto con don Ángel y con todos mis suscriptores, amigos, porque de eso se trata. Somos amigos, tal vez no nos conocemos personalmente, pero por medio de WhatsApp pues, somos unos grandes amigos y pertenecemos a la familia cafetalera, que nos gusta el rubro del café, amigos. Bueno, amigos, se despide su amigo Nápoles 777. Suscríbete al canal, dale un gran like, comparte el video con toda la familia cafetalera. Y para las personas que han pedido Apple, ya se los vamos a mandar también. Ojo, aquí en mi país. Porque el Aspen yo no lo puedo mandar a otros países. Si lo mandamos a países cerca como Honduras y Guatemala. Pero eso es fácil. Pero hay otros países, porque me lo han pedido, yo no lo puedo mandar, amigo. Eso sí, yo no lo puedo mandar. Pero los a hermanos hondureños, hermanos de Guatemala y aquí a los hermanos salvadoreños, no hay ningún problema. Bueno, amigos, se despide su amigo Nápoles 777. Suscríbete al canal, dale un gran like y comparte el video con toda la familia cafetalera. Háganme bien sin mirar a quién.